definitivamente un cambio de un modelo tributario que tiene ya 20 años requiere un consenso, ¿no? Estamos en tiempos donde es necesario discutir profundamente las cosas, que no existan malos entendidos, que los diferentes stakeholders, me refiero a los millones de contribuyentes, sepan hacia dónde se va a ir, ¿no? La incertidumbre no es buena para nadie. Entonces, hacer una cosa muy rápida no es buena consejera. Pensamos que podríamos tomarnos todo el próximo año para discutirlo y empezar esto en el 2019, ¿no? En ese sentido, bueno, probablemente el mejor camino sería a través de un proyecto de ley y una discusión profunda en el Congreso, ¿no? Cuando planteamos la necesidad de revisar el RUS y el RER, no estamos pensando en una eliminación radical y donde todos van a terminar en el régimen general, sino más bien en generar un modelo donde uno puede empezar pequeño y en el camino vaya creciendo, ¿no? Y la discusión que estamos teniendo en este enfoque de reforma es que el comprobante de pago electrónico, bueno, en general, el comprobante de pago tenga valor para todo contribuyente, sea empresa, sea persona natural, porque tiene que haber un incentivo para solicitar ese comprobante. Entonces estamos también evaluando qué haría que la persona requiera un comprobante de pago. Estamos evaluando qué cosa haría que cambie el comportamiento, ¿no? Es decir, puede ser algo relacionado al seguro de salud, puede ser algo relacionado a pensiones, podría ser algo relacionado a algún beneficio directo como amarrar ciertos tributos como predial. Hay muchas opciones y lo que estamos haciendo ahora es explorar con, digamos, métodos científicos a través de encuestas, focus y experimentos sociales, y para saber si realmente lo que estamos pensando haría que el comportamiento cambie, ¿no? Porque de nuevo, no quisiéramos hacer una reforma de escritorio y después darnos cuenta que lo que habíamos pensado no funciona porque la gente no lo aprecia, ¿no? Bueno, hay una serie de medidas, por ejemplo, ya a partir del 1 de enero del próximo año empezamos a generalizar el uso del comprobante de pago. Hay obviamente un calendario, pero en los primeros meses vamos a ir incorporando a una mayor cantidad de contribuyentes que estén obligados a emitir comprobante de pago electrónico.